noches, bienvenidos al programa de la Cultura Jurídica, una producción de la revista Tepantlato y por la Universidad Tepantlato. Hoy tenemos como invitado al maestro Julio César Medina Rodríguez, académico de la Universidad Tepantlato. Es un agrado que esté con nosotros, maestro. Muy buenas Gracias, noches. Maestro. El tema de hoy es tan importante que la verdad para mí es un placer el poder comentar y estar en este espacio con el maestro, quien nos va a hablar de la Constitución como paradigma de la democracia. Antes de poder mencionar algunos aspectos relevantes de nuestro invitado del día de hoy, les mencionaré que ustedes nos pueden escribir al mail tepantlatoenvivo@hotmail.com o canalcultural@tepantlato.com.mx. El teléfono es 55 64 83 73. Y también nos puede seguir por Twitter, Facebook, Blogger y YouTube. Muy buenas noches a todos ustedes y brevemente haré una referencia curricular de nuestro invitado del día de hoy, quien es el maestro, como lo he mencionado, Julio César Medina Rodríguez. Es, la verdad, comentando con él hace unos momentos, es una persona muy joven, a quien le agradezco que nos brinde su tiempo el estar aquí con nosotros. Y el maestro, podré mencionar que él es licenciado, certificado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores, Campus Aragón. Él, la verdad, para mí es un honor porque es un, en este caso, como estudiante, se desempeñó tan bien y, la verdad, en la fecha de su titulación se le reconoció como mención honorífica y el tema de su tesis fue la defensa subsidiaria como imperativo constitucional en contra de normas jurídicas inconstitucionales. Un tema, la verdad, muy, muy interesante. Yo creo que ya habrá oportunidad que nos pueda hablar también de esto, maestro. Pero también podré mencionar que él, dentro de sus actividades, podré decir que estuvo por un tiempo, en el año 2004, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Juzgado 59 Penal. También en el año 2005 se desempeñó en el despacho jurídico en asesoría jurídica. En el 2006 igualmente en un despacho jurídico Rodríguez Pérez y otros. Actualmente nuestro invitado del día de hoy se desempeña en el despacho jurídico Hernández Cruz y Asociados, donde de su actividad pues es ardua, y dentro de las actividades que menciono podré decir que la verdad es asesoría, comparecencias, manejo de asuntos en materia civil, familiar, mercantil, laboral, constitucional, amparo, asesoría jurídica en todos los aspectos. Y yo creo que dentro de esta, pues dentro de su actividad, sí es muy importante resaltar la importancia que tiene sobre el podernos hablar sobre este tema, como es la Constitución como paradigma de la democracia. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches. Le agradecemos nuevamente su, pues, la presencia en este espacio. Y pues también podré mencionar que el día de hoy comúnmente ustedes ven al maestro Roberto Rodríguez, pero el día de hoy me pidió de favor que pudiera estar acompañando al maestro, por lo que a nombre de él y a nombre propio, pues le agradecemos y reiteramos el día de hoy que esté con nosotros. Primeramente, y para poder entrar en tema, maestro, nos pudiera mencionar el tema, por qué se denomina de esta forma, qué importancia tiene el poder considerar la Constitución como paradigma de la democracia, maestro. Gracias. Antes que nada, buenas noches, y es un gusto estar aquí en este programa. La Constitución como paradigma de la democracia es uno de los temas que, a mi modo de ver, es piedra angular dentro del derecho constitucional. A veces nosotros pensamos y nos dicen que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, y esto es cierto, pero veamos de qué manera se lleva a cabo este ejercicio o este ejercicio del poder público, cómo podemos obtener nosotros precisamente esa idea de que el poder se va a ejercer para el pueblo y va a emanar del pueblo. A veces se piensa, y de hecho así es como nos lo manejan muchos políticos, que la idea de la democracia es el tema de las elecciones.
Ciertamente este es un aspecto de vital importancia porque prácticamente le da legitimidad a las autoridades, pero no se agota allí la democracia. La democracia tiene un aspecto mucho más amplio y que repercute dentro de la escena del Estado constitucional para beneficio de toda la población. ¿A qué me refiero con esto? Se dice entonces que el gobierno, que la ciudadanía elige a sus gobernantes. Y esto es cierto. Elegimos a nuestros diputados, a nuestro poder ejecutivo, a los dos, en los dos niveles de gobierno. Y luego los políticos en una tergiversación de la democracia pretenden disociar el concepto de democracia y dicen, pues ya me eligieron y ahora pues yo soy el representante popular y puedo hacer lo que yo quiera. O bien sí, me voy a someter a una ley, pero esto es solamente desde un punto de vista nominal, semántico. Lo hago en una perspectiva constitucional, sí, pero que es aparente, que no es real. Y es aquí en donde tenemos que observar la íntima vinculación que tiene la democracia con la Constitución. Entonces, cuando el gobernante toma el cargo, pues si bien es cierto, tiene su origen legítimo y asume funciones de tipo constitucional, también lo es que cuando él asume esta función pública, lo que hace es protestar la Constitución. ¿Y esta implicación qué tiene, trae consigo mismo? Pues precisamente la idea de que el gobernado no le está, o el ciudadano no votó por él para obsequiarle el poder, sino que lo inserta en un esquema constitucional para que éste reconozca que tiene a su mando, si bien la esfera de acción del poder público, pero se tiene que someter a la Constitución y a la ley. Esta es la interacción que, a mi modo de ver, se tiene que fincar entre la democracia con la Constitución, elementos inseparables. Decía el maestro Manuel Aragón, hay que hacer que la Constitución sea una Constitución viviente, no solo nominal, sino que, si bien es verdad votamos por ustedes, también tienen una esfera de responsabilidad y una esfera de funciones, pero que se desempeñan a la luz del derecho constitucional. ¿Estamos? Entonces, ahora bien, cuando nosotros hablamos de democracia constitucional, tiene esto otras repercusiones más allá de lo que se acaba de mencionar. Es decir, cuando el gobernante asume la función o el cargo de gobernante, valga la redundancia, pues si bien es cierto, asume funciones de poder público, pero aquí parecería que ellos tienen una voluntad autónoma y que pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, vemos que esto no es así. Usted lo sabe mejor, tienen un sistema de responsabilidades e incluso existen instrumentos de control constitucional para corregir ese actuar inconstitucional y, en su caso, volver a restablecer el orden jurídico. Claro. Entonces, este es el preámbulo de lo que yo quiero referir con la idea de la Constitución como paradigma de la democracia. La Constitución, pieza angular o principio y fin de esa forma de gobierno a la que nosotros llamamos democracia. Sí, maestro, aquí usted nos está dando la vinculación que existe entre la democracia y la propia Constitución, que muchas veces estos representantes populares pierden de vista, que si bien es cierto lo que usted nos acaba de señalar, pero en un momento dado nosotros, al establecer esa vinculación entre la democracia y la Constitución, ¿qué pudiéramos, por decir algo, un ciudadano común, qué pudiera poderle decir a su representante popular, en el sentido de que, espérate, la democracia va encaminada a esto? Aquí entramos en el paradigma de cómo se debe de observar la democracia. Decíamos nosotros que, pues sí, la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero ¿hasta dónde ejerces las facultades? El gobierno del pueblo para el pueblo nada más es la emanación y luego ya puedes hacer lo que quieras en nombre de representación, aun y cuando no actúes de conformidad con la voluntad nacional. Pues no, lo que aquí tenemos que ver nosotros, y tiene una injerencia muy importante, la noción de la cultura jurídica, pero no solo desde el punto de vista profesional, no solo para los abogados, sino para cualquier ciudadano. Exactamente. Es decir, un ciudadano, dirían muchos, pues bueno, es que pues tiene una preparación que es muy escasa, la educación es bastante paupérrima en la nación, pues sí, pero hay que tomar en cuenta que a partir de aquí tenemos que construir esa democracia que queremos.
En las escuelas se les tiene que enseñar a los futuros, desde los niños, a los futuros ciudadanos, los lineamientos fundamentales en los que descansa su forma de organización política. ¿Y qué, a qué me refiero con que deben de aprender estos lineamientos fundamentales? Que deben de conocer su constitución. Claro. A veces da la impresión de que el gobernante es altivo y soberano y el gobernado tiene que atenerse a su dictado. Sin embargo, no es así. La Constitución nos dice en su artículo 39 que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Pero ¿qué podemos esperar nosotros de ese ciudadano? Pues sí, quizás sumiso, pero sumiso precisamente porque ignora estos lineamientos fundamentales. Entonces, es un problema educacional fundamentalmente. No solo repercute o no solo hay que verlo a la luz de la educación profesional. Es decir, el estudiante de derecho tiene que aprender derecho constitucional, pero también el ciudadano, por eso reciben sus clases en la primaria, en la secundaria, incluso en el bachillerato, clases de civismo, para que éste se encuentre apto en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles. ¿Cómo vamos a hacer que ese ciudadano acuda con la autoridad y le diga, oye, autoridad, estás actuando mal? Pues precisamente a través del conocimiento fundamental de la Constitución. Sí. Es a partir de ahí que, a mi modo de ver, tenemos que iniciar el camino para ver la democracia constitucional en su exacta dimensión. Sí, es verdad, porque el punto medular que usted acaba de mencionar, maestro, es tan importante como es el hecho de la educación misma, que sabemos que igualmente dentro de nuestra propia Constitución, pues es un derecho que existe, que no puede quedar al margen también de todo esto que estamos hablando. La democracia no nada más como una cuestión de, pues llamémosle de estandarte político, sino más bien la vinculación que existe entre uno y otro. Por eso, por lo que en cuestión de lo que usted está mencionando, si nos pudiera decir sobre lo que menciona usted sobre esta idea de la democracia en el estado de la educación, en el estado de la Constitución, si nos los pudiera mencionar un poco más, claro, ampliamente, sí, maestro. Entonces, esta idea de la democracia significa o no es otra cosa más que el gobernante en realidad se somete al contenido de la Constitución. No tiene mayor ciencia esto. Si el gobernante protesta la Constitución, pues ¿cuál es su deber? Cumplirla. Pero ¿cómo podemos hacer que la cumpla si el mismo gobernante ignora sus estatutos? Si no solo el ciudadano adolece de este vicio, de este problema, también los gobernantes mismos. Y a diario por eso se viola la Constitución. Y este es un problema cultural nacional. Más allá de ese debate que, a mi modo de ver, a veces está mal planteado de si necesitamos o no necesitamos una nueva Constitución, tenemos que trabajar primero con lo que tenemos. Claro. No podemos decir que la Constitución no funciona si nunca se ha aplicado adecuada o verdaderamente. Ok, cambiamos la Constitución, pero ¿por qué motivo la vamos a cambiar? ¿O qué vamos a cambiar de la Constitución? Sería la pregunta. Exacto. Y a veces nos dicen los mismos postores de esta doctrina, es que la Constitución ya va a cumplir 100 años. ¡Ah, caray! ¿Es que la Constitución es la misma Constitución o se expidió en un momento en que la sociedad mexicana andaba a caballo? ¡Ah, caray! O sea, ¿la Constitución del 17 es exactamente la misma a la actual? Pues verdaderamente no. Tiene un conjunto de reformas y adiciones y hay que ver los cambios constitucionales en base a esta dinámica social, a lo que necesitamos y no a las instituciones traídas en base a la moda a veces. A veces, en forma irracional, queremos traer conceptos venidos desde afuera, lo que no es malo. El problema es ver de qué manera se van a adecuar. No podemos traerlos en forma maquinada porque las sociedades son diferentes y las leyes son diferentes. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a construir la idea de la democracia constitución, de la Constitución? Pues precisamente a partir de su estudio y de su conocimiento. Es muy triste a veces ver cómo los estudiantes de la licenciatura dicen, maestro, pues es que la Constitución ni se aplica, a mí enséñame el derecho penal, ese sí se aplica, el derecho civil, el código civil. Claro, pero ¿por qué me dices que no se aplica? ¿En verdad tú ya conociste los estatutos jurídicos y adviertes todas las fallas constitucionales o me lo estás diciendo por la apatía que te ha generado desde afuera, quizás el ambiente
que se ha postrado alrededor de la Constitución, o verdaderamente es lo que tú alcanzas a palpar o a percibir de la sociedad. Y por eso es muy importante mostrarle a los estudiantes, incluso de la licenciatura, cuál es la trascendencia de la Constitución. ¿Por qué la Constitución es suprema? ¿Por qué la Constitución es inviolable? ¿Por qué es rígida? ¿Por qué es una Constitución que dimana de la soberanía popular? Si nosotros no atendemos a estos conceptos que a veces dicen, pues son trillados, ya están fuera de tono, pues entonces no vamos a entender cuál es el contexto en el que nos desarrollamos y seguiremos teniendo una realidad que, para desgracia de nuestra nación, es contraria a lo que dice la Constitución. Sí, maestro, y es que esto que usted nos menciona, yo creo que también forma parte, si bien es cierto, de la situación de la del conocimiento o del estudio mismo, de la educación. Yo creo que también forma parte, y un poco, un tanto cuanto, los medios de comunicación, los que nos hablan de esta violación constante y inmediata de la propia Constitución. Maestro, le voy a pedir si podemos ir en este momento a un corte y enseguida regresamos. Claro, para que continuar sí. Con esta charla tan interesante. Claro que sí. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Sí, regresamos nuevamente aquí a nuestro tema del día de hoy, la Constitución como paradigma de la democracia, y nuevamente aquí con el maestro Julio César Medina. Maestro, continuando con lo que nos estaba explicando, yo le reiteraba sobre lo malo que es en cuanto a los medios de comunicación, porque no les dan los espacios necesarios, considero, sobre la base de que realmente mejor vamos a conocer el por qué hablamos nosotros de una democracia, el por qué hablamos de la propia Constitución, en lugar de estar hablando de la situación de la violación a la propia Constitución, que si bien es cierto, data del año que usted nos acaba de mencionar, pero ha sufrido los cambios pertinentes para la vida actual. No podemos decir que sea la misma, maestro. Entonces, sobre este aspecto particular, no sé si usted nos pueda comentar algo relacionado que usted considere la importancia que debería ser también en cuanto a la educación y los propios medios de comunicación, el poderle dar esta importancia que tiene la Constitución en cuanto a la forma que en este caso nos gobierna, la democracia. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la idea de la democracia. El problema está en que a veces hablamos sin conocimiento de causa.
Nosotros no podemos decir, es que es inconstitucional esto, sin explicar el motivo. Exacto. Y a veces nos dicen eso los medios de comunicación, es que con una violación mediática de la ley. ¿Y dónde está la violación? Explícame esa violación. Exacto. Eres medio de comunicación para que me informes dónde está la noticia, pero no para que nada más me digas lo que tú captas o lo que tú percibes según tus creencias. De ahí que sea fundamental que en el trabajo de del periodismo igualmente se inmiscuya los especialistas, que generalmente tienen un grupo de especialistas, en esta visión que tiene la democracia a la luz de la Constitución. Claro. Es muy importante esto que usted toca de los medios de comunicación, porque pues sí es cierto, de hecho los medios de comunicación en este juego o en este papel trascendente que entra dentro del diseño constitucional, muchas veces no informan pues, verdaderas noticias, no se puede percibir una televisión que verdaderamente esté transmitiendo la cultura democrática. Vemos programas, pues sí, muy irrelevantes, a veces hasta grotescos, groseros, pero pues lamentablemente esa es la sociedad que tenemos, que no ha avanzado en esta cultura democrática. Claro. Uh-huh. Tenemos que trabajar desde abajo, empezar a enseñar los lineamientos fundamentales. ¿Cuáles son estos lineamientos fundamentales? Los llamados derechos humanos, los derechos fundamentales. ¿Qué más necesita un gobernado más que conocer sus derechos fundamentales para poder defenderse ante la autoridad? Claro. Si nosotros no conocemos estos derechos fundamentales, estas garantías individuales que nos concede la Constitución, ¿de qué manera vamos a hacer frente al atropello de la autoridad inconstitucional? ¿Cómo vamos a advertir que su acto es inconstitucional? ¿Cómo nos vamos a defender? Sí. Y no obstante que tenemos la garantía de audiencia, de debido proceso, etcétera, tenemos que tener estos conocimientos en forma inmediata, siempre listos. Por ejemplo, también le comentaba esta circunstancia porque apenas no hace mucho yo veía a una diputada que ingresaba a una casa a tomar posesión de la casa e incluso ella decía, para que no haya demandas y denuncias, yo tomo la posesión. Investida, ¿no?, en su fuero. Investida en el fuero constitucional. ¡Qué bárbaro! Mientras los policías observaban cómo consumaba el delito y no hacía nada. Y aquí tenemos un problema porque el fuero te dice, ok, no la puedes detener por la inmunidad o el obstáculo procesal, pero eso no impide que evites la ejecución del acto delictivo. Claro. Porque entonces al rato, si llevamos a lo menos a lo más, pues esta diputada, que quizás está mal de su cabeza, puede traer una pistola y decir, pues voy a matar a todos los que están aquí. Nadie me va a detener. Y los policías van a observar mientras ella placenteramente comete el delito y esperan al desafuero. No, tenemos que ver esta cultura incluso para las autoridades, desde el policía municipal más honesto hasta el presidente de la República, que todos deben de cumplir con esta Constitución que es, como dice el maestro Fix Amudi y Salvador Valencia, la piedra de toque del Estado. Claro. Y es ahí donde tenemos, a mi modo de ver el paradigma de la democracia como está en la Constitución. Dice igual el maestro Contreras Castellanos, es que la Constitución es el más alto nivel de vida normada de la sociedad. Pues hay que hacer de esa vida normada una realidad. ¿Y cómo se hace esa realidad? Pues a mi modo de ver, el principio fundamental o la parte inaugural es con el conocimiento o el estudio de la Constitución. Un estudio en serio. No hablamos aquí de un estudio superficial que nada más nos beneficie paulatinamente. No, un estudio que nos forme como ciudadanos, como gobernados, para que en su momento podamos acudir a las instancias judiciales, defendernos o incluso defendernos en forma directa. Conocerlo, maestro. Entonces vea qué importancia tiene el poder conocer esta situación. Porque si vemos que desde los propios representantes populares cometen actos que son contrarios a lo establecido en nuestros ordenamientos, ¿qué espera el ciudadano? Si bien es cierto, usted nos menciona que hay que hacer del conocimiento desde la infancia, a los estudiantes de derecho, a todos en general, conocer los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, los cuales se han estado actualizando para nuestra convivencia, nuestra vida gregaria, ¿cómo es posible que nuestros representantes cometan estos actos? No, es inconcebible. Luego entonces,
usted nos ha planteado algunos aspectos muy importantes y nos ha citado a algunos autores muy importantes dentro del contexto constitucional. Pero ya hizo una referencia sobre la vinculación que existe entre la democracia y la Constitución, pero sí me gustaría que nos pudiera abarcar un poco más este aspecto tan importante, porque aquí estamos hablando de dos situaciones que, si bien es cierto, están vinculadas, usted ya no los mencionó, pero que realmente, pues, en un momento dado vemos que como que cada uno está por su lado y no debería de ser. Si nos pudiera ahondar más sobre este aspecto, maestro. Claro que sí. Como le decía, la democracia no es disociar al gobernante de la Constitución. Por el contrario, es insertarlo dentro del sistema constitucional para que cumpla con su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un gobernante? Es cumplir la ley. Por eso protestó la Constitución. Por eso dice el artículo 128 de la Ley Suprema: todo gobernante previo a la toma del encargo debe protestar, debe tomar la protesta de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Uh-huh. Igual lo hacen en términos más solemnes el presidente y los ministros, en términos del artículo 87 y 97. Pero es aquí donde viene la cuestión: ¿cuál es la vinculación entre democracia y Constitución? A mi modo de ver, tendrían que ser conceptos comunes. Debería de haber una asociación tal que lo que dice la Constitución sea una realidad existencial. Solo así, a mi modo de ver, tendríamos una verdadera democracia. Porque no quedamos o no agotamos este concepto en la idea de las elecciones, las que sí son importantes para darle legitimidad al gobernante. Pero hay que llegar más lejos. Hay que llegar al ejercicio limitado de la facultad que tiene el gobernante para hacer no lo que él quiera, lo que le plazque, sino lo que establece la Constitución. Y es aquí uno de los principios o de los pormenores que, a mi modo de ver, es una falta en la Constitución: hacer que el referéndum se inserte como un procedimiento de reforma a la Constitución. Porque entonces el gobernante entra, protesta y después empieza a reformar la Constitución porque no lo convence. No le gusta. Y entonces ya tiene su propia Constitución, y diríamos en el estilo de Carl Lowenstein, tenemos una Constitución semántica, se adecua a las cuestiones de lo que dice el gobernante. Entonces, para mi modo de ver, si la Constitución es expresión de la soberanía popular, esa voluntad nacional, se tiene que someter al referéndum, sus enmiendas y sus cambios constitucionales. Claro. Se puede prestar al sentido contrario: es que la ciudadanía no está preparada para hacer este cambio. Yo preguntaría a los diputados y senadores, ¿sí? Tenemos a los más intelectuales de la nación en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados. Evidentemente que no. Y es aquí donde tiene que entrar ese paradigma al que yo me refiero: democracia y Constitución vinculados con la sociedad, porque así debe de ser, o debió de haber sido desde el principio. De hecho, así lo marcaron los líderes del Partido Liberal Mexicano, esos jóvenes que tantas aspiraciones tenían. ¿Cuál sería su vista ahorita si vieran el país que tenemos y la Constitución que tenemos, ¿no? No, maestro, de veras que es increíble. Si bien es cierto que estamos viendo algunos aspectos que desde años anteriores se visualizaron y que la realidad es totalmente diferente, porque tocando el tema que usted, el punto que usted nos refirió, la diputada se mete a una casa y dice: yo lo hago para que no haya problema y no me puedan detener los policías viendo esta situación. Para el ciudadano común, ¿qué puede hacer ante una situación de ese mes? Si estamos viendo esa circunstancia, y estamos viendo que el policía no hace nada, pero tampoco el ciudadano lo hace, ¿por qué no lo hacen? Porque no saben actuar. Si tuvieran el conocimiento, el lineamiento fundamental de lo que es el fuero constitucional, le hubieran explicado al policía: oye, por favor, acude y deténla. No te digo que la retenga, sino impide la comisión de la conducta delictiva, porque por eso eres policía preventivo. No obstante que tenga fuero, lo que te impide esa inmunidad procesal, ese obstáculo procesal, es evitar la detención. Pero no vas a dejar que cometa los delitos que quiera y a la hora que quiera, y menos en flagrancia. Obviamente también aquí tenemos una necesidad de un cambio constitucional, porque si el delito se está cometiendo en flagrancia, tenemos que esperarnos a la remoción del fuero. Si es una contradicción, pues lo tienes allí.
allí no tendría que operar el fuero constitucional como sucede en muchos países latinoamericanos. Se requiere una enmienda constitucional y también aquí se tendría que insertar el proyecto de la iniciativa de reforma popular para que al Congreso lleguen este tipo de cambios. Es decir, un diputado, ¿cuándo va a votar este tipo de cambios? Cuando él es el afectado. Difícilmente vamos a ver este cambio. Sí, pero si nosotros promovemos la reforma desde la ciudadanía y le damos ese derecho a la misma ciudadanía de votar la enmienda constitucional, cambia la circunstancia. Porque aquí ya no estamos viendo el interés particular del diputado, sino el interés de la ciudadanía misma. Y es, a mi modo de ver, un acercamiento de la Constitución con la ciudadanía lo que nos ha faltado. De hecho, es lo que se dice, pues es que pues tú no vas a entender, es que esto es trabajo difícil y trabajamos en comisiones y vemos que trabajan, pero en realidad nadie sabe lo que hace. ¿Por qué no sabemos lo que hace? Pues precisamente porque está fallando la cultura de la democracia constitucional. Exactamente. Maestro, en este momento le voy a solicitar que nos permita ir a un corte y enseguida regresamos para continuar con esta charla tan, tan importante sobre este tema, pues realmente muy bello y que la verdad yo creo a todos nos place el poder escuchar el hecho de que podemos hacer algo. Podemos en un momento dado establecer y considerar la importancia que tiene nuestra Constitución y nuestro régimen, nuestra forma de gobierno, la democracia, hacerlo, la combinación, esa vinculación que usted nos acaba de establecer y mencionar. Vamos a un corte y enseguida regresamos, maestro. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acude a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Continuando aquí con el tema tan importante el día de hoy y en este caso con el maestro Julio César Medina. Maestro, sobre el aspecto que le estaba comentando en este momento, ya nos habla usted sobre la situación de que los ciudadanos podemos conocer y podemos en un momento dado solicitar que se cumpla lo que establece la ley. Y por eso fue mi tras bambalinas del poder comentar lo que yo en lo particular he escuchado, pero no me quedaba muy claro el aspecto de la rigidez constitucional, maestro. Si lo pudiera mencionar aquí para el público, para que sepa que al hablar de ese término no se trata no simplemente de que no se pueda hacer, sino se puede hacer y se hace. Por eso es por lo que existen los cambios en la actualidad para nuestra vida gregaria, para nuestra convivencia, lo que es el fin del derecho mismo. Pero si nos pudiera comentar cuando se habla de esto de rigidez constitucional, maestro, claro, ¿a qué nos referimos?
El principio de rigidez está inserto dentro del principio de reformabilidad constitucional. Se dice que las constituciones, según su proceso de reformabilidad, se dividen en rígidas y flexibles. Una constitución es rígida cuando el procedimiento para cambiar, reformar o enmendar el contenido de la constitución es más difícil o más dificultado al establecido para las leyes secundarias. Tenemos en nuestro caso que nuestra constitución aparentemente o jurídicamente es rígida, porque para hacer un cambio a nivel federal de una ley expedida por el Congreso de la Unión, basta que el Congreso la apruebe por mayoría y la ley es un hecho. En cambio, para los cambios constitucionales, necesitamos que la apruebe el Congreso de la Unión por mayoría calificada de las 2/3 partes y después se remita a las legislaturas de los estados para que éstas emitan su voto positivo y negativo. En este caso vemos que el proceso de reforma es más complejo. Ahora, ¿por qué existe este procedimiento de reforma más dificultado? Pues precisamente en base a la magnitud que tiene la Constitución. No es una ley ordinaria, no es cualquier ley. Hay que establecer un procedimiento más difícil, más complejo, para que se reforme únicamente cuando es necesario y que la reforma esté lo suficientemente pensada. No es lo mismo que la apruebe el Congreso de la Unión por mayoría absoluta a que la apruebe el mismo Congreso pero por mayoría de las 2/3 partes, porque además se va a repensar esa misma reforma en las legislaturas de los estados. El problema radica en que hoy en nuestro país pues tenemos un gran número de reformas constitucionales. Cada presidente ha venido a hacer sus cambios como mejor le parece, y aquí no ha tenido una verdadera intervención en la meditación de los cambios, pues el papel que tendría que tener el Congreso y las legislaturas de los estados. Rígida, pues sí, pero también ha sido muy cambiable, ¿no? Muy ad hoc, muy adaptable a lo que digan los políticos. Y en este caso se inserta toda la concepción de lo que es la teoría de la Constitución, todos los elementos que son comunes a todas las constituciones, pero que quizás se regulen de forma diferente, pero que allí están. La supremacía constitucional es la norma suprema, de ella demandan todo. El principio de fundamentalidad, que nos indica que la Constitución es el punto de partida de toda la legislación ordinaria. La llamada pirámide de Kelsen, que algunos por ahí la bautizaron así. Tenemos la idea de la soberanía popular, que quiere decir que la Constitución es expresión de la voluntad nacional y que por lo tanto, en base a ese origen, al alto origen que tiene la Constitución, tiene que ser respetada como norma suprema. No porque ella lo diga, sino porque surge precisamente de las entrañas de la nación. Claro. Y constituye el principio y el fin de la vida política del país. Es el proyecto de vida que queremos. Si nosotros no podemos alcanzar ese proyecto de vida, pues es precisamente porque ignoramos nuestro proyecto. Yo le preguntaría a usted, ¿cómo vamos a llegar o cómo le haríamos para alcanzar cierto objetivo si no lo visionamos, si no lo tenemos en mente? ¿Podríamos alcanzarlo? Necesariamente primero tenemos que tener la idea de lo que se quiere para poder llegar a un fin. Este es el fin. Si la sociedad mexicana quiere una sociedad democrática, necesita conocer su constitución. Conocer sus derechos. Conocer los límites de facultades de las autoridades y sus derechos inherentes que le concede la Constitución. Porque, ok, conocemos nuestros derechos, pero también no podemos advertir si la autoridad se excedió o no se excedió en el ejercicio de sus facultades. Hay que analizar todo, hay que tomarlo en cuenta. Ok, no somos especialistas, no todos somos expertos en derecho constitucional, pero sí somos ciudadanos. Claro. Y esa ciudadanía no solo implica el tener 18 años y un modo honesto de vivir. Sí, tiene un aspecto mucho más profundo, tiene una vinculación mucho más amplia. El ejercicio del sufragio no es solo ir voto por el que no, sino es razonar, pensar y buscar lo que uno quiere. Este es el cambio que todos tenemos que hacer y verdaderamente no es difícil. Lo único que nos falta es voluntad. Necesariamente, y conocimiento, más que nada que realmente la gente se interese en conocer esos derechos y obligaciones. Y como dice usted, y sí es cierto, ciudadano, 18 años, modo honesto de vivir. Sí. Como que ya eso sí queda un poco. Como que nos deja una referencia general, pues ya eres mayor de edad, ya tienes un modo honesto, pues ya eres ciudadano. No, tiene otras implicaciones, no tiene es otras, eso, nada otras cuestiones. Son los requisitos, pero el aspecto de la ciudadanía es mucho más amplio.
estudiar esos derechos. Ahora bien, pues sí, pero ¿por qué el ciudadano, el gobernado no conoce sus derechos? Pues también porque tiene una educación deficiente. Si la autoridad no se esmera en darle una educación, o si uno piensa mal, diría, pues se ha esmerado en darle una mala educación para que no diga nada. Sin embargo, tenemos que cambiar esta visión, que no solo es jurídica, sino es ciudadana, es política. El cambio social o la constitución, por eso yo siempre he dicho, nos incumbe a todos. Claro, a todos. Por eso es por lo que yo escucho, y creo que es válida la expresión, en algún texto lo llegué a leer, ¿cuál es la forma más fácil de violentar los derechos del ciudadano? Pues el desconocimiento de esos derechos por parte del ciudadano. Educación, maestro. Es tan sencillo como es. Porque la autoridad, si el ciudadano los desconoce, pues hago lo que yo quiero y pues, ¿qué ahora vas a poder decir? Pero ¿qué pasa cuando el gobernador los desconoce, la autoridad los desconoce? No, pues ahí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? No, maestro. Pero eso sí, tenemos democracia, se llega a sostener por ahí, ¿no? Sí. Pues democracia, ¿de dónde, no? Del pueblo para el pueblo, maestro. Decía Jelinek, ¿no? Decía, es que lo que pasa es que así se ve una demagogia disfrazada o con apariencia de constitución. Pero no es un Estado constitucional. El Estado constitucional tiene sus implicaciones. Constitucionalismo es la técnica jurídica para la libertad. ¿Cuándo vamos a ser libres? Cuando seamos más cultos y tengamos más conocimiento de nuestra realidad. Exactamente, es importante hacer razonar, ok, interésate por algo tan importante como en este caso sería esto que estamos hablando. Maestro, otro aspecto, la idea de la democracia en la Constitución. La democracia, nos dice la Constitución en su artículo 41, es voluntad del pueblo mexicano erigirse en una república democrática, representativa y federal. Y ya tenemos que es democrática. Ya por eso es democrática, porque la Constitución lo indica y porque todos votamos o algunos votan. Y ya el gobernante ejerce su poder y dice, yo soy el representante de la nación. No es ese el carácter que da la Constitución a la idea de democracia. Esta es la importancia de saber interpretar. Luego decimos, nuestros alumnos, por desgracia, lo que hacen es memorizar los textos. Si usted le pregunta a uno, oye, ¿cuál es tu forma de gobierno? Él va a decir, República Democrática, Representativa y Federal. ¿Pero por qué es republicana? ¿Por qué es democrática? ¿Por qué es representativa? ¿Qué implicaciones tiene esto? Hay que saber interpretar la ley. No hay que aprendérnosla de memoria. Claro. Hay que deducir sus contenidos. Y para que nosotros entendamos eso a lo que la Constitución llama democracia en su estatuto constitucional, tenemos que prepararlo. La preparación, reitero, viene desde pequeños. Es bien que mal, yo creo nosotros no nos acordamos, pero en la educación primaria se nos dio esa idea de lo que es la democracia, un estilo de vida, una forma de vida. El problema radica en que no se nos enraizó bien, o no se le dio al maestro que enseñó eso, no enraizó bien estos conceptos. Claro. A la luz de la idea de la democracia que contiene la Constitución. Democracia, si decimos es gobierno del pueblo para el pueblo, es cierto, pero hay que verlo en la realidad. Exactamente, ¿cómo es posible que nosotros nos quedemos con esa idea sin entender cada uno de los propios conceptos que debemos visualizar y tener presente para poder establecer esto que se debe de entender por democracia? ¿Qué es lo que muchos partidos políticos siempre va a ser el estandarte, ¿no? Sí, claro. ¿No? Somos totalmente democráticos. Espérate, si eso lo encontramos desde nuestro propio texto, ¿cómo me dices que tú eres? Luego dicen, ¿no? Somos nosotros los pilares de la democracia. Pues, ¿cuál pilar? Tú naces de la Constitución. En realidad el pilar es la Constitución. El problema está en que si no lo tomamos así, si nosotros vemos al partido político y disociamos a los políticos de ese concepto que es la Constitución, entonces se va a fracturar la democracia, porque no tenemos ese vínculo que enlaza a uno y a otro y que nos da la forma de vida que es precisamente la democracia. Y es lo que verdaderamente tema tan importante que posteriormente, a ver si hay tiempo, lo podríamos comentar, lo que dice, somos los pilares fundamentales de la democracia, teniendo nuestro texto que nos habla de esta situación. Pero
Yo creo que es importante, efectivamente, lo que también en la actualidad, maestro, empezamos a hablar, cuestionar y mencionar. ¿Es correcto o no es correcto hablar de garantías individuales, hablar de derechos fundamentales, hablar de derechos humanos? ¿Por qué hay tanta discusión en estos conceptos? Hay discusión precisamente porque mi modo de ver el derecho es así, ¿no? Y eso es lo más interesante o lo más maravilloso del derecho, uh-huh. que se presta a múltiples interpretaciones y a múltiples comentarios, ¿no? De hecho, ese debate en torno al concepto de garantías y derechos humanos, a veces hay quien le da tanta importancia que ha escrito verdaderas monografías obras en torno al tema. Ahora, por ejemplo, este concepto de garantías individuales, como lo maneja el maestro Miguel Carbonell, ¿no? Que sustituye la idea de derecho fundamental por la idea de garantías individuales por la derecho fundamental, porque según la auténtica garantía es el juicio de amparo que la asegura el derecho fundamental, pues también tendríamos que tomar en cuenta las reflexiones que nos aporta el maestro Ignacio Burgoa o algunos otros autores como del Castillo del Valle, el maestro Contreras Castellanos, que nos dicen, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero también los derechos humanos o fundamentales son los inherentes a tu condición natural, uh-huh. y la Constitución lo que hace es garantizarlos, no procesalmente, sino aquí hablamos de una garantía sustantiva. Uh-huh. Entonces, sí. A mi modo de ver, formar el criterio de los abogados o de los estudiantes es lo principal en esta discusión, ¿no? en este momento. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La cuestión de la importancia que tiene el concepto mismo, partir desde ahí. Maestro, vamos a ir a un corte, si me permite, y vamos a regresar, porque es tan amplio este tema que usted nos está comentando, que yo creo que nos va a dar para hablar posteriormente más de esto, porque casi en el siguiente corte vamos a estar casi al final y no me gustaría que nos quedáramos con algunos aspectos como los que vamos a tratar enseguida. Si me permite, maestro. Claro que sí. Comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Nuevamente aquí con el maestro Julio César Medina, reiterando pues que hay algunos aspectos tan importantes en el tema
Por el tiempo, maestro, quisiera que ahorita en este momento al público en general y principalmente pues a los estudiantes en general pudiéramos puntualizar algunos criterios jurídicos sobre este tema que hemos estado hablando el día de hoy, que es la Constitución como paradigma de la democracia. Maestro, no sé si pudiera puntualizar algunos criterios jurídicos específicos, maestro. Sí, le reitero, la cuestión aquí de hablar de estos temas es que se prestan siempre a la interpretación constitucional, y este es el parteaguas para un buen estudiante de derecho. El estudiante debe de aprender a interpretar, no tanto a memorizarse las leyes, porque puede suceder que la cambien de un día para otro y todo lo que sabías pues ya se te olvidó, ¿no? O se te tiene que olvidar porque ya no te va a servir. Maestro, nada más como referencia, qué bueno que lo menciona, porque le comentaba algún aspecto. Nosotros conocemos la materia de derecho penal. Hasta el día de hoy sabemos que existe una reforma constitucional del 18 de junio del 2008, y en la actualidad compramos nuestra constitución y ya viene con nuestra reforma que va a entrar en vigor hasta en tanto exista la ley secundaria. Esto que usted nos acaba de decir es cierto, porque un ciudadano compra su constitución, ¿no?, y ve, oiga, pero aquí dice que juicio oral y esto y lo otro, y en realidad lo que tenemos hasta el día de hoy no es lo que está ahí. Sí, no, ¿cómo no es sé, posible? No sé, bueno, ahí cuando yo vi esa reforma dije, bueno, pues es una reforma pues a la mexicana, ¿no? ¿Cuándo se ha visto que primero reformamos y luego damos un plazo de 8 años para que entre en vigor? A ver cómo, ¿no?, le haces. Apúrate, ¿no? Primero se tiene que plantear el trabajo que se va a desarrollar y ir preparando, haciendo preparativos, y luego entramos a la reforma. Entonces aquí se puede prestar a graves problemas, porque podemos tener una constitución en un estado donde ya estén en condiciones y otra diferente en otro. Y sin embargo la constitución que está en vigor es diferente, es la misma del todo, pero se está aplicando de manera diferente. No es posible. Ese es un grave problema de esa reforma. Y yo después pienso, bueno, ¿y qué va a pasar si en los 8 años no se... no llegamos? No tenemos, les van a dar prórroga o... que es muy o común. O lo van a pedir o qué pasó allí, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, es algo, disculpe que haya llamado la atención, porque sí me llamó la atención esto que usted nos dice. Tenemos que ver lo que tenemos, lo vigente, con lo que estamos viviendo en la actualidad, y no pensar en situaciones que no es realidad, como esto de escuchar, soy el pilar fundamental de la nueva democracia, pues, como que es muy trillado, ¿no? Entonces, por eso es por lo que yo le pedía de favor estos principios jurídicos tan importantes que debemos de tener presente, maestro. Así es. Lo primero que tenemos que entender entonces, ¿qué es la Constitución? Ley suprema, sí, desde luego, pero ¿por qué es ley suprema? Es norma suprema porque tiene un origen social y popular que está en la nación. Hay que entender que esa Constitución que tenemos, bien que mal, por ahora, que es la que tenemos vigente, pues es la Constitución que nosotros nos dimos o que hemos tolerado que se expida. Y esa es mi Constitución y esa es la Constitución que yo debo de aprender o manejar. Si nosotros no entendemos esta idea de lo que es la importancia de la Constitución, quedamos igual en ceros, partimos de la nada. Esto que nosotros vivimos teóricamente surge de ese documento, que es la Constitución. Sí, maestro, necesariamente debemos de tener presente esto. Y este aspecto también que usted nos mencionaba, de saber que dentro de nuestra propia Constitución encontramos la cuestión democrática. Así es. La democracia. Y entender esa disposición, no solo a la luz de su enunciación, no porque diga la Constitución, nada más vamos a vivir en una democracia, ya va a ser democrático. No, la democracia se vincula con la sociedad en dos formas. Uno, con sus derechos del gobernado, esos derechos que la Constitución nos concede y que son el límite de la actividad de la autoridad del Estado, que no los puede afectar. La autoridad, cuando advierte estos estatutos constitucionales, se tiene que detener, y si no lo hace, tenemos instrumentos de defensa constitucional, nuestro juicio de amparo. Con esto hacemos que la autoridad se restablezca o se vuelva a colocar dentro del marco constitucional. Y es aquí donde vemos la,
la idea de la democracia. La Constitución nos consagra derechos. ¿Y cómo se hacen efectivos? Pues precisamente en los términos que nos dice la Constitución. Claro, maestro. ¿Cómo los voy a hacer efectivos si yo no sé qué trae esa Constitución? Claro. Y lo segundo, el llamado principio de división de poderes, el checks and balances. ¿Para qué existen los poderes constituidos? ¿Para que hagan lo que quieran? No, ellos están ahí precisamente y emanan de la Constitución para darle cumplimiento a la misma. Se retrotraen a sus efectos y deben de cumplirla. Deben de estar siempre vinculados con la Constitución. Por eso se llaman poderes constituidos. Claro, y uno debe hacer el peso del otro. El problema está en que no, cuando no hay ese contrapeso, tenemos nosotros de alguna manera que construir o buscar el medio o el mecanismo para que se inserte ese contrapeso. Obviamente hemos avanzado mucho en derecho procesal constitucional, controversias y acciones de inconstitucionalidad más el juicio de amparo. Le han dado un papel protagónico a la Corte. Esperamos siempre que nuestro máximo tribunal esté a la altura de las necesidades sociales y también el Tribunal Electoral, quien desempeña la función de constitucionalidad preponderante en los medios impugnativos electorales. Entonces, en ese sentido sí hemos avanzado, pero ese avance de nada sirve si no lo conocemos. Sí, maestro, y la verdad qué lástima que el tiempo es nuestra guillotina. Y no quisiera quitar el tiempo en cuanto a una reflexión final, maestro. Bueno, reiteramos lo mismo. Mientras nosotros empecemos a darnos cuenta del alcance, de la importancia de la Constitución, estaremos estrechando los ideales constitucionales con los que a diario se practican en México y veremos cómo el principio de legalidad, decía el maestro Felipe Tena Ramírez, fluye a toda la sociedad. Y vivimos ahora sí en un estado de derecho. Maestro, de verdad, qué bonita reflexión nos acaba de dejar el día de hoy. Pero yo creo que es importante el poder comentar más sobre este aspecto. Y en público me gustaría comprometerlo para que en alguna otra ocasión pueda venir a hablarnos sobre cuestiones tan importantes que es la propia Constitución. Claro, la Constitución que debemos de conocer todos los mexicanos. Y que tengamos en cuenta qué es lo que tenemos, qué es lo que, de donde parte todo, 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 todo. Entonces yo creo que es importante que tengamos nuevamente su presencia en este programa y nos pueda comentar algún otro aspecto, porque la verdad, lamentablemente el tiempo se nos agota y pues no me resta más que darle las gracias por haber estado el día de hoy en este programa y de verdad agradecerlo a nombre en este caso de quien conduce este espacio, que es el maestro Roberto Rodríguez, como se lo mencioné al principio, de un servidor Sergio Cárdenas. Maestro, muchas gracias, maestro, por gracias estar el día de hoy y de verdad lo esperamos nuevamente en este su espacio. Claro que sí. Gracias a todos, muy buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora con otros temas culturales. En nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención y los invitamos para que nos acompañen mañana nuevamente en esta hora, donde ustedes habrán de escuchar y ver temas de gran importancia para nuestra sociedad. Maestro, muy buenas noches. Jerónimo, muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.